Antes que empiece a platicar de este tema, ¿ya resolvieron ustedes el pequeño acertijito? Eso, ya, muy bien. ¿Todos? ¿No? ¿Hubo alguien que no? Ok, bueno. Precisamente, la gente que todavía no lo haya resuelto, todavía tiene posibilidades de hacerlo durante el evento, no hay ningún problema. Y precisamente esto es uno de los ejemplos que tenemos de failure, ¿sí? Es un evento donde tenemos varios casos de no éxito que necesitamos hacer, varios intentos, antes de poder llegar a lo que es un éxito final, que es, pues obviamente ya sacar ya los clavillos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, una pregunta para todos. Ya sí tenían en sus tags ahí la primer pregunta, que era que le preguntaran a alguien que no conocieran algún lugar que había ido de viaje. ¿Todos lo hicieron? Sí. ¿Sí? ¿Y si era gente que no conocían en realidad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Bueno. Normalmente al inicio del evento tenemos lo que le llamamos los icebreakers, que para eso son, y la intención de ellos es precisamente poder colaborar con la gente que no conocemos. Es un área de networking. Entonces, por favor, espero que les haya también servido para aprovechar el poder hablar con gente que no conocen y que no habían platicado anteriormente. Ok, bueno. Como buen ingeniero que soy, tengo que empezar con la historia de este señor que se llama Gene Kranz. No sé si algunos han escuchado esto o les suena fuera del ámbito creativo. Pues Gene Kranz era la persona que estaba encargada del proyecto de Apolo 13. Aquella película que está por ahí, que está con Tom Hanks, donde pues tratan de llegar a la luna y al final de cuentas terminan regresando. Y bueno, en el evento suceden toda una serie de sucesos que no los permiten llegar a la luna, ¿no? Y entonces al final el reto consiste más bien en regresarlos sanos y salvos a la Tierra. Entonces, una de las frases, nada más si te quedas un poquito atrás todavía, una de las frases más importantes que él dice es, bueno, pues fallar no es una opción, ¿sí? Y eso es, aquí esa para mí es una frase que yo creo que es muy importante cuando hablamos de failure. El fracaso no es una opción. ¿Qué significa esto? ¿Significa que no vamos a tener errores? No necesariamente, ¿no? Significa que al final buscaremos tener el éxito. Entonces, vamos, si quieres hacer la siguiente. Aquí hay algunos ejemplos de algunos productos que tenemos ya desde hace mucho tiempo en el mundo. Tenemos nosotros aquí algunos que son, por ejemplo, decía Lee DeForest, ¿no?, que técnicamente la televisión no era posible realizarse comercialmente y financieramente, era imposible, ¿no? Y se necesita, pues la persona que lo estaba haciendo estaba soñando, ¿no? Aquí hablaba de los carros sin caballos, no iban a ser posibles tampoco tenerlos.
¿no? Muchas de las cosas que nosotros en algún momento varias personas, pueden ustedes leerlo, ¿no? También decían, ¿cómo es posible que tengamos máquinas que vuelen, que sean más pesadas? Realmente eso es algo imposible, es algo que no se puede hacer. Alguien pensó que sí se podía hacer. Alguien pensó que sí se podía realizar. Y entonces es como tenemos aviones, tenemos televisiones, tenemos automóviles, tenemos diferentes tipos de tecnología. Y entonces empecé a pensar en este tema de failure en el marco de la creatividad, una de las preguntas que yo tenía es, bueno, es un tema no tan sencillo, ¿cómo lo ligo realmente al tema de la creatividad? Y la respuesta está ahí. Creatividad es crear. Nosotros no podemos ser creativos si no nos permitimos fallar, si no nos permitimos dejar que nuestros intentos y nuestros intentos fallidos los podamos llevar una y otra vez hasta lograr el éxito. ¿Sí? Bueno, entonces aquí unas definiciones, ¿no? La definición de failure, ¿sí? ¿Qué es failure? Pues es la falta de éxito. Cuando hablamos de failure, de eso hablamos, que no tenemos éxito en algo. ¿Y cuántas veces no tenemos éxito en el día? Muchas veces. No nada más estamos hablando de un éxito, cuando hablamos de fracaso, no hablamos de fracasos rotundos, ¿no? Los fracasos diariamente los vivimos. Entonces te pasas a la siguiente, por favor. Bueno, entonces hay una diferencia muy importante entre lo que es failure, ¿no? O fracaso, y equivocarse o errar. Y tiene que ver con nuestro concepto de una y otra idea dentro de nuestra mente. Errar es no acertar. Errar o equivocarse es tener algo de una manera que no es adecuada, que no nos llevó a lo que nosotros deseábamos. Entonces, son dos conceptos, si te pasas a la siguiente, que al final de cuentas se mezclan, ¿sí? Pero hay una diferencia entre uno y otro. Fracasar está basado en nosotros mismos, está basado en nuestro pensamiento de algo que hicimos adecuadamente o algo que no hicimos. Es nuestra evaluación del éxito. Tenemos muy pocos casos de realmente, cuando hablamos de fracaso, realmente hablamos de muy pocas cosas que podrían ser fracaso para nosotros. ¿Qué podría ser un fracaso? Algo que realmente ya no es recuperable. ¿Existen casos que no sean recuperables? Claro, por supuesto. ¿Alguien puede pensar en algún fracaso? ¿Algo ya no revertible? ¿Matrimonio? ¿Matrimonio? Exacto, ¿no? Un divorcio, por ejemplo, ya es algo que ya no puede seguir adelante, ¿no? Eso podría ser un fracaso. Cuando hablas, por ejemplo, de me corrieron del trabajo, es un fracaso. Es algo que ya no es reversible. Es algo que ya no puede seguir más allá. Realmente esos son la mayoría de los, y esos son realmente pocos, la mayoría de los casos que tenemos no son fracasos, son intentos fallidos. Y les comentaba, ¿no? Mucho tiene que ver con nuestra evaluación. A algunos de ustedes les gusta el ajedrez o alguno de los juegos, ¿sí? ¿Está allá? ¿Sí? Sale. Bueno, en este juego, ¿qué pasa cuando están jugando con una persona? Y la persona les gana. Puede ser ajedrez, puede ser cualquier otro juego de mesa que a ustedes se les ocurra. Vagamon, no sé. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo se sienten con respecto a la otra persona? ¿Cuál es su sentimiento? Es fracasé, ¿no? Chin, derrotado, ¿no? O sea, me siento mal porque estoy haciendo algo que no... O sea, ya perdí, mi compañero es mejor que yo, hago una evaluación de lo mismo. Pero, ¿qué sucedería si ese ajedrez lo estuviéramos jugando con una computadora?
¿tendría el mismo efecto sobre nosotros? No. Pues es, pues perdí, lo vuelvo a intentar. Entonces, nuevamente, el fracaso está en función de cómo lo evaluamos. Y algo muy importante es que, bueno, pues esos, tanto éxito como fracaso, son temporales, ¿no? Nosotros queremos creer que somos exitosos y la gente es exitosa y toda la vida, ya, Bill Gates, exitoso toda la vida. No. O viceversa, ¿no? Fracasé, algo me fue mal, en algo no salí bien, algo no estuvo bien, ya, nunca más podré salir, nunca más, ¿no? Nunca más podré hacer. Y la realidad es que también es algo temporal, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro nos quiere dar esa paz mental de decir, sí, eres un fracasado por toda la vida. ¿Realidad? No. Pero algo importante es que si nosotros no lo pensamos así, en realidad, sí, podemos quedarnos en ese tiempo permanente, en esa permanencia, pues todo el tiempo que queramos, ¿no? ¡Ay, qué desastre! Se murió mi abuelita, ¿no? Y ay, estoy sufriendo por eso, ¿no? Y yo puedo estar sufriendo y estar en ese proceso de sufrimiento y de fracaso tanto como yo quiera. Puedo quedarme ahí años si yo quiero. Sin embargo, es una decisión mía, es algo temporal, es algo que yo puedo modificar. Entonces, bueno, tenemos otra opción y es la opción de no fracasar. Y cuando no fracasamos, no creamos, no hacemos. No nos vamos al sur de Francia, ¿no? No nos vamos a China, ¿eh? No hacemos, nos da miedo. No nos permitimos cambiar. Entonces, importante, ¿no? Esta chica que está aquí, que ya no está tan chica, pero bueno, pues más bien está más acercándose, más como a mi edad. Se llama Lini Gamberland y ella es la primera escandinava que subió al Everest. La primera mujer escandinava que subió al Everest. Y ella hablaba de... Bueno, algo que necesitan ustedes saber primero es que a mí me gusta mucho la escalada. Entonces, bueno, cuando hablamos de la escalada, pues obviamente es una de las personas que me llamó la atención, ¿no? Esta persona tenía un objetivo, tenía una idea, algo que quería hacer. Y la idea era, pues, subir el Everest. Pero cuando hablas de subir el Everest, tienes que tener todo el panorama completo de lo que quieres hacer. Cuando quieres hacer un proyecto, no nada más hablas de hacer una pequeña porción. La pequeña porción es, subo el Everest. Pero la siguiente parte es, y regreso sano y salvo. El 80% de las personas que han subido el Everest llegan a la cima y se mueren en el camino, de regreso, no en la ida. Entonces, cuando nosotros definimos un objetivo, hay que definirlo completo. ¿Hasta dónde queremos llegar realmente? Y bueno, precisamente en el marco de failure, pues hablamos de cómo podemos realmente seguir todo un proceso en un proyecto, ¿no? Entonces, aquí en este caso pongo el símil con una montaña, con una pequeña montaña, donde básicamente hablamos de cómo llego, ¿no? Cómo hago mi fase inicial, cómo empiezo a ascender, las áreas de failure que tengo y finalmente cómo llego a la cima. Todo un proceso de planeación, ¿sí? Bueno, entonces ya dijimos que no nos vamos a poder librar del fracaso si es que queremos avanzar. Si no queremos avanzar, pues ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, que no hay absolutamente nada
que nos garantice que no vamos a tener un fracaso. Nada. Pero sí hay formas de poder asegurar que minimizamos ese impacto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cualquier proyecto que hagamos, sea grande, pequeño, normalmente nosotros tenemos una parte que es cómo lo pensamos. ¿Lo puedes mover? No, o sea, más bien a la siguiente. Entonces, pues este es básicamente mi proyecto, es un proyecto bien sencillo, es el proyecto de me voy a Alemania, ¿no? Entonces, por cierto, por curiosidad ha hecho esto de ponerle en el Google Maps cómo me voy de México, de Guadalajara a Alemania, esto es lo que sale, ¿sí? Y pues me dice, ah, bueno, pues ¿sabes qué? No tienes opciones caminando, no tienes opciones manejando, tu única opción es tomar un avión y te tardas 13 horas con 20 minutos en llegar a Frankfurt. Entonces, y así en una línea recta, ¿no? La realidad es un poquito diferente, ¿no? La realidad es que cuando tengo yo que ir a Frankfurt, entonces más bien tengo que viajar de Guadalajara a alguna parte de Estados Unidos, porque normalmente no hay opciones de vuelo directo, ¿no? Y de allí, pues ya me voy en un viaje donde el piloto tiene varios failures y varios éxitos, ¿no? De repente llega más arriba, más abajo, y total que al final de cuentas, pues termina ya llegando al destino. Así es como normalmente funcionan nuestros proyectos, y así es como normalmente funcionan los failures que tenemos, ¿no? Así. Entonces, hay una parte importante, y la parte importante que tenemos que considerar siempre es una fase de planeación. Lo primero que tenemos que hacer para poder evitar cualquier falla es una parte de planeación. Y aquí es importante que consideremos cuando hablamos de planeación que, como decía, tenemos que tener un propósito claro, pero antes que eso es una fase inicial, no es la fase completa, ¿no? No quiere decir ese es el proyecto y no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí detenidos. Lo primero que tenemos que hacer es tener ahí un propósito claro. Y aquí, Alicia en el País de las Maravillas, que me la pirateé de internet, le dice el gato de Chester, ¿no? Oye, pues por favor, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de acá, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues eso depende al lugar al que quieras llegar. Bueno, pues no me importa mucho el lugar. Ah, pues entonces tampoco importa mucho el camino donde al final de cuenta elijas, ¿no? Entonces, es importante, si no queremos fallar, pues de entrada tenemos que saber a dónde sí queremos ir. Si no sabemos a dónde queremos ir, pues entonces, ¿de qué nos sirve? Nos sirve hacer todo, ¿no? Bueno, entonces aquí un pequeño ejemplo de esto. ¿Cómo hacemos el... Aquí una situación que tenía yo es cómo tener un menor estrés al viajar solo. No sé si lo puedas poner en el siguiente, por favor. Y bueno, voy a hacer entonces una primera pregunta. ¿Quiénes de ustedes han viajado al extranjero? Levanten la mano. Ok, casi todos. De todos los que levantaron la mano, ¿quién de ustedes ha ido a un país donde no habla el idioma? ¿Ok? A menos. De esas personas, ¿cuántos de ustedes han ido a un lugar donde, a otro lugar donde no hablan el idioma y van solos? ¿Ok? Ya mucho menos. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes, de esos que levantaron la mano, cuántos de ustedes
han ido por cuestiones laborales. Okay. Cuatro. ¿Y cuál es el sentimiento de las personas que levantaron la mano? ¿Cómo se sienten? ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Sí? ¿Fuiste sola? Sí. Ok. ¿Iba a una feria de libros? Ajá. Ajá. Ok. ¿No hablas chino? ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? Ok. Porque el sentimiento precisamente que yo iba a poner acá es, te sientes como un hongo. ¿Sí? Vas a un lugar donde no hablas el idioma, donde no entiendes la cultura, donde no necesariamente entiendes los símbolos, ¿sí? Y entonces, al principio, si vas por un periodo de una semana, dos semanas, se pone padre, ¿no? Y si vas con compañeros o si llegas a un lugar donde hay compañeros, pues se pone padre porque igual te diviertes, ¿no? Te dan algo de comer, lo pruebas y dices, no me gustó, y te ríes, ¿no? Cuando estás solo, pasa una situación un poquito diferente, ¿no? Esto es algo que me ofrecieron un día en una para comer. ¿Les gusta? Se ve interesante. Bueno, pues es paté, ¿sí? Es hígado. Bueno, entonces algo que a la primera vez que me tocó ir solo, después de haber manejado 200 kilómetros a un pueblito de pues unos 300 habitantes más o menos, llego al primer restaurante, abro la puerta y les digo, ¿sprechen si a English? Que era lo único que sabía decir. Y me dice la persona, nine. Dije, bueno, no pasa nada, todo está en control, no hay problema. ¿Sprechen si Spanish? Me dice, nine. Bueno, pues entonces, siguiente opción, tomé la carta, llegué, me senté, sin problemas, y le dije, lo que comí todavía no se los puedo, no sé qué es. Era una especie de col que sabía medio mala, y tenía ahí seguramente carne de cerdo, espero. Pero sí, ese es el sentimiento cuando vas solo. Y luego, bueno, algunos anuncios bonitos, ¿no? Así como estos. Que entonces llegas y dices, ¡ay, mira qué padre! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, también algunos otros anuncios más bonitos también. Estos los puse especialmente por la comunidad creativa, que les gustan también como ver anuncios diferentes a los que hay aquí en México, donde pues también los ves y dices, ¿qué me está queriendo decir aquí? Niños que jueguen en la calle, personas vengan despacio, patea el balón si ves a un niño, ¿no? Entonces, se vuelve un estrés completo el poder viajar cuando tienes que hacerlo frecuentemente y lo tienes que hacer solo y tienes que empezar a valerte por ti mismo para poderlo hacer. Entonces, pues estaba claro lo que se necesita hacer, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? Pues primero, poder entender los letreros. Ah, ya es la 9:30. Ok, primero entender los letreros. Saber qué es lo que estás comiendo. Y poder hablar, ¿no? Con la gente, para poder pedir las cosas. La siguiente parte es, ¿cómo lo voy a hacer? Una es, ¿qué voy a hacer? La otra es,
¿Cómo lo voy a hacer? Y es, pues, diferentes pasos. Y la siguiente tiene que ver con las herramientas, ¿no? Entonces, aquí, pues, hay un diccionario, un método, ¿no? O sea, estas son las herramientas, el método y finalmente también la parte de una meta. Y aquí, cuando empecé a querer aprender alemán, dije, híjole, tengo que tener una meta. ¿Cómo voy a saber que realmente sé ya hablar alemán o puedo leer algo de alemán o saber algo? Y es, ok, pues cuando pueda leer el Principito, esa es mi meta, ya puedo decir que sé alemán, ¿sí? Entonces, en resumen, necesito tener un propósito claro, necesito tener una tarea, qué es lo que deseo hacer, necesito saber cómo lo voy a hacer y qué necesito hacer o tener. Vamos a ir más rapidín. Bueno, entonces, la siguiente parte es la parte de ejecución y tenemos los primeros pasos. Algo importante es, la mayoría de los proyectos fracasan al principio de la ejecución. Eso es algo bien importante. Entre más, en la fase inicial, entre más temprana sea, es más probable que fallen nuestros proyectos. ¿Por qué? Simplemente por tiempo. Tenemos mucho tiempo todavía para que fallen. Conforme nos vamos acercando al final, fallan menos. Y tenemos que vencer el miedo para poder empezar a hacer la ejecución. Si hablamos de planeación, la otra parte que tenemos que hacer es vencer nuestros miedos y ejecutar. Si no, nos va a pasar, como decimos los que estamos liderando de repente proyectos, nos pasa lo de sopilotes estreñidos. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Sí? Sopilotes estreñidos planean y nada que obran. Entonces, necesitamos realmente poder empezar a ejecutar. Y algo que es importante también es estar realmente enfocados en el problema, meternos realmente en la situación. ¿Cuál es meternos y entender la problemática, quedarnos así absortos como estos niños que están aquí, que se me hacen conocidos como que de algún lado? Ok, entonces, ¿qué pasa con el fracaso? Bueno, aquí hay dos dibujos diferentes. Bueno, cuando nos da miedo, básicamente tenemos dos tipos de reacción. La reacción gato y la reacción perro. Normalmente vemos más perros atropellados que gatos. Es la realidad. Y la realidad es que normalmente vamos nosotros, y me gustan más los perros, pero este es el ejemplo que se me hace más normal. Tenemos nosotros, vamos por la carretera, vemos un perro, el perro nos ve y lo primero que hace, ¿qué es? ¿No? Se paraliza, se queda ahí, ¿no? Ese es un tipo de miedo, me quedo paralizado, llega el carro, ¡pum! ¿No? Segundo, hay un gato. El gato me ve y normalmente, ¡chum! Ahí va Kirin, ¿no? Ahí va corriendo a todo lo que da para que no lo atropellen. Entonces, cuando tenemos miedo, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos no ejecutar, quedarnos paralizados o actuar? Y lo más adecuado es actuar en términos de un proyecto. Y algo importante es la actitud. O sea, ahorita, por ejemplo, en la mañana empezamos con varias, con algunas fallas, ¿no? Algunos failures, ¿no? No funcionó el micrófono, se desconectó acá, la música no nos dio. Pero no pasa nada, al final de cuentas, si tenemos una actitud positiva ante esto, al final de cuentas también va a pasar. Y al final de cuentas sigue, ¿no? Algo importante es la parte de la crisis. La crisis es el tiempo donde podemos nosotros aprovechar nuestras oportunidades. En los momentos de crisis es donde nosotros tenemos la posibilidad de realmente hacer algo importante. Y aquí puse de aprender a nadar y voy a poner el ejemplo, un ejemplo de cómo aprendí a nadar, que aprendí muy similar a cómo aprendí a manejar, que es muy similar a cómo aprenden todos los hermanos menores con una hermana mayor. Mi hermana mayor estaba muy cansada de inflar flotadores todas las veces que íbamos a la playa. Y entonces lo que decidió hacer es
enseñarme a nadar. Y la forma de enseñarme a nadar fue muy sencilla, ¿no? Me quitó los flotadores y... ¿Qué pasa ahí? Entras en un momento de crisis. Y entonces en ese momento de crisis es cuando aprendes a nadar. Nadie te va a enseñar a nadar si sacas un libro y... A ver, libro para aprender a nadar. No hay forma. Tienes que hacerlo, tienes que meterte ahí. Y tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo en el momento donde está la crisis. No hay otra forma de hacerlo. Y bueno, pues y exactamente cuando tenemos esos momentos de crisis, esos momentos donde podemos decir fallo, ahí es cuando tenemos que decir voy al siguiente paso. Lini Gamberland, que era la chica que les hablaba escandinava, decía, cuando estaba yo en la cima, yo ya no decía quiero subir a la cima, quiero llegar al monte, al pico del Everest. Ella decía, doy un paso. Doy el siguiente paso, doy el siguiente paso. Muchas veces, cuando estamos en situaciones de crisis, lo importante ya no es, híjole, ¿cuánto me falta muchísimo? Es, avanzo, poco a poco, pero avanzo. ¿Y qué pasa si nos caemos? Si nos caemos, si llegamos a una etapa de failure, no pasa nada. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que no recriminarnos, tenemos que ser también nosotros muy conscientes con nosotros mismos y decir, pues no pasa nada, tomé la mejor decisión con la información que tenía disponible en ese momento. No pasó nada más. Ah, se le cayó por ahí alguien un clavito. Bueno, tomar... ¿Se le vas a la anterior? Sí. Cuando pasan las etapas de crisis, también es importante que tomemos descansos. O sea, no, cuando hacemos proyectos no es llegar allí y en este momento llegar a terminar el proyecto y se acabó. Es también tomar un descanso, poder decir, bueno, ok, ¿cómo me fue? ¿Cómo estoy? Esto antes de subir la montaña, no todo el tiempo es crisis, no todo el tiempo está mal. Hay tiempos donde también tenemos momentos de descanso. Y en esos, ¿qué queremos hacer? Pues precisamente tomar un descanso, saber qué aprendimos, qué corrijo. ¿Cómo alcanzo mi objetivo? ¿Se acuerdan de cómo estaba? ¿Se acuerdan de cómo era la parte del avión? Es, voy corrigiendo el rumbo, voy viendo cómo voy hacia un lado y hacia otro. ¿Sí? Sí. Y bueno, este es un cuadrito que tengo yo ahí en casa, que es no pierdo mi objetivo. Es, al final de cuentas, es, me quedo con una sola idea. No pierdo mi objetivo, sigo pensando a dónde quiero llegar. Ese es un proceso, es un proceso iterativo. Fallo, sigo, fallo, descanso, hasta que logro llegar al éxito. Y cuando llegamos al éxito, lo que queremos es precisamente celebrar. También es importante que cuando logramos el éxito, realmente también nos digamos, lo logré, qué bueno, sí funcionó, sí hice lo que tenía que hacer, sí llegué al objetivo y que realmente celebremos. Muchas veces, de repente, a veces los que somos medio perfeccionistas decimos, no, pues ya terminé y ¿qué sigue? ¿No? Y a veces tenemos que decir, no, o sea, terminé, tengo que celebrar también que ya logré algo. Bueno, entonces, realmente el límite de nuestro fracaso está en nosotros. O sea, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos mejorar? El límite está en nosotros. ¿Te vas al uno? Son nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, failure is not an option para nosotros. Tenemos que seguir adelante. Muchas gracias.